¿qué hacer después de un golpe en los dientes de leche? Traumatismos dentales en niños. ¡Hola a todos! ¿Tu hijo se ha caído o ha recibido un golpe en los dientes de leche? Esto es uno de los momentos más angustiantes para los papás. Hay accidentes que son leves y otros que son una verdadera urgencia. En este video te cuento un poco sobre este tema. ¿Qué debo hacer si mi hijo recibe un golpe en los dientes de leche? Realmente depende mucho del tipo de impacto que haya recibido el diente. Sin embargo, si hay sangre involucrada, debes seguir estas tres indicaciones. 1. Intenta respirar profundamente y mantener la calma. Cuando estamos calmados, actuamos correctamente y de pasadita no aumentamos más susto a nuestros hijos. 2. Lávate las manos y trata de limpiar la herida con agua para tener mejor visibilidad. 3. Levanta el labio superior para ver en dónde ha sido el golpe. ¿Ha sido en la encía? ¿Ha sido en el diente? ¿En ambos? Situación 1. Si solo ha sangrado la encía, el labio o el frenillo, pero los dientes no están involucrados en el golpe. Este es el tipo de golpe más frecuente en bebés y con las menores secuelas. No necesita mayor tratamiento más que una dieta blanda para ayudar con la desinflamación. Los helados y el yogurt son una excelente opción. Asimismo, aunque tengas un poco de temor porque le veas el labio un poco hinchado o el frenillo un poco lacerado, debes continuar cepillándole los dientes para ayudar a la cicatrización. Pregúntale a tu odontopediatra si es conveniente que apliques un gel antibacteriano o un enjuague bucal para acelerar la curación de esa herida. Situación 2. Si se ha roto un trozo del diente de leche. En este caso, como la urgencia realmente depende del grado de fractura de ese diente, es conveniente enviarle una foto al odontopediatra para que te diga si necesita verlo urgentemente o no. Felizmente, en la mayoría de casos, a los bebés solo se les rompe un trocito de esmalte que no requiere mayor tratamiento. Sin embargo, hay casos en que la fractura dental involucra no solamente el esmalte, sino también la parte profunda del diente, la dentina e inclusive el nervio. Son fracturas en ángulo. En estos casos, es urgente la visita con el odontopediatra. Situación 3. Si uno o más dientes se han desplazado de su sitio original. Si el desplazamiento es severo, es decir, si los dientes de leche se han ido hacia adelante, hacia atrás o inclusive hacia abajo, se deben colocar en su sitio original lo antes posible. Aunque te dé nervios, debes ser valiente. ¡El macho! Lo ideal es coger con las manos la corona de esos dientes desplazados para volverlos a su lugar. Luego, pedirle a tu hijo que muerda una servilleta o una gasa y la siguiente parada directo al odontopediatra. Si no te sientes capaz de coger esos dientes y colocarlos de nuevo en su lugar, vayan urgente al odontopediatra. Mientras más pasen esos dientes en un lugar incorrecto, más se fijan en esa posición y más se complica el tratamiento. Situación número 4. Si el diente de leche se ha salido por completo de la boca, con todo y raíz. En esta situación, no hay nada que hacer más que... Los dientes de leche no se reimplantan por el riesgo de que los niños lo puedan aspirar o por el riesgo de que puedan dañar al diente permanente que se forma justo por debajo. Eso quiere decir que lo mejor que puedes hacer ese día es darle una dieta blanda para fomentar la desinflamación y muchos cariñitos a tu bebé. En el caso de que no veas el diente en la boca de tu hijo y no lo encuentren, es importante que vayan al odontopediatra para que saque una radiografía. Por último, debes saber que si a tu hijo o a tu hija le afecta no tener ese diente, se puede colocar una prótesis estética de reemplazo. Situación número 5. Si el diente de leche por el golpe se ha metido hacia adentro del hueso. En estos casos es importante la visita al odontopediatra para que saque una radiografía y evalúe el grado de intrusión dental. La buena noticia es que en la mayoría de veces ese diente baja solo, sin tratamiento.
Sin embargo, hay casos muy severos donde amerita una extracción dental con el fin de proteger al diente definitivo que se encuentra por debajo. Luego de toda esta información sobre los golpes en los dientes de leche, te dejo estos consejos chis finales. Siempre ten a mano el teléfono del odontopediatra. Los accidentes ocurren casi siempre en casa y en un segundo, en el momento menos esperado. Es bien importante que la ayuda venga del especialista. Si tu hijo se golpeó en el diente y le ha cambiado de color, es importante que estés atento a la aparición de una pequeña bolita de pus en la encía de ese diente. Si así fuera, saca cita con el odontopediatra para que haga una radiografía y plantee el mejor tratamiento para ese diente. Y si vieras que varios de sus dientes han cambiado de color y no recuerdas que se haya dado un golpe, no te puedes perder este video sobre caries dental. Nos vemos el siguiente viernes con el próximo video de YouTube. No te olvides darle a la campanita y déjame en los comentarios de qué quisieras que hable. ¡Hasta la próxima!